Almas gemelas. ¿Qué son? Artículo de Svaru Derra. ¿Comenzamos con alguna pregunta? Sí. ¿Qué realmente significa un alma gemela? Se dice que el hombre y la mujer solo están completos como persona cuando están juntos. Y me refiero a cuando son compatibles. En los planos más altos ya no hay dualidad, o es muy tenue. Entonces las personas, las almas, ya son muy expandidas, incorporando e integrando los aspectos femeninos y masculinos. Sí, como almas similares. Aún entre amigos. En esos planos más altos, no se es ni hombre ni mujer, integrando ambas partes a un todo, con total aceptación y sin resistencia hacia alguno de los dos aspectos, al grado de que ya no se distinguen como qué aspectos o cualidades son de qué género. Todo está unido, todo está integrado como una unidad. Solo es por la experiencia en planos más bajos, como el 5D, 4D o 3D, en donde, con creencias y acuerdos, se toman dichas cualidades como femeninas o masculinas. Si bien solo son acuerdos, sí están muchas veces basados en capacidades verdaderas, en donde un género es mejor que el otro, en algún aspecto. Desde el punto de vista de la experiencia, son dos almas que han estado juntas por muchas encarnaciones. Renacen y se vuelven a buscar una y otra vez, porque solo funcionan bien juntas, con nadie más. No solo ya se conocen. Desde el punto de vista de una densidad más alta, son la misma alma, misma persona. Solo expresándose de diferentes maneras en planos existenciales más abajo. Cuando están en el otro lado, cuando son un alma solo, deciden como unidad venir aquí y dividirse, ¿sí? Estando a la vez en esta unidad más allá, al mismo tiempo. Se tiene individualidad, pero no siempre. A veces puede ser simplemente porque en las densidades bajas por las mismas frecuencias de cada alma se es compatible con entrar en un género y no en el otro. Aún así, las particularidades del alma, unida o total, se conservan, pero en ambos miembros de la pareja. También hay que recalcar que no siempre se encuentran. Es más fácil si se recuerda quién es o dónde se encuentra o encontró la última vez. Cuando una pareja, hombre-mujer, se ama tanto que ya se conocen perfectamente y esto se repite una y otra vez, aunque no vengan inicialmente de la misma alma. Y esto sería imposible de comprobar de todas formas. Su deseo de estar juntos es tal que una vez que se quita la barrera de los cuerpos físicos, como almas, como señales de la fuente, son tan parecidas que se tornan una misma señal. Me gustó esta parte. Aún así, las particularidades del alma unida o total se conservan, pero en ambos miembros de la pareja. Desde el punto de vista de una densidad baja, como el 3D o el 5D. Sí, una cosa que no entendí. Cuando una pareja, hombre-mujer, se ama tanto que ya se conocen perfectamente y esto se repite una y otra vez, aunque no vengan inicialmente de la misma alma. Aquí hablas de personas que no son almas gemelas entonces. ¿Lo son? Es que es fuera del tiempo como tal. No procede el que algo fuera antes de otra cosa. Desde el punto de vista de la fuente, no hay tiempo como tal para un alma o para dos almas. Solo mientras estén en el 3D.
Si están juntas y son así de compatibles, entonces son almas gemelas. Esto también es dualidad. Solo relevante en 3D y 5D. Entonces, nada pasa después de que otro se aplique aquí. Solo son almas gemelas. Entonces, al mismo tiempo que están aquí, están juntos ya en el otro lado. Ok. Sí, necesariamente es así. Mi pregunta, no sé si ya la has respondido. ¿Cómo poder identificarlas? Sin espectroscopios y demás artilugios que tienen, a no ser muy exactos. Es algo que solo se sabe. No se puede comprobar ni puedes comprobar científicamente cuando estás enamorada, si lo estás o no. Solo lo sabes. Igual aquí, solo se sabe que lo son. Ambos lo saben, pero no hay tecnología para saber eso. ¿Qué se siente frente o cuando se encuentran las almas gemelas? No necesariamente lo sabrás en el momento en el que conoces a una persona. Puede estar enmascarada detrás de una persona, de una máscara social al no conocerse. Y solo con el trato diario, cotidiano, se podrán ir dando cuenta. Pasa también que aunque en el otro lado sean almas gemelas en el 3D, ambos estén llenos de estorbos y de cosas que arrastran, cosas 3D, que no dejan que ambas almas se identifiquen de inmediato. En este caso también se puede ver como que desde el lado o punto de vista 3D no hay almas gemelas, ya predestinadas, sino que solo hay una tendencia de dos almas, dos personas, por querer trabajar en conjunto para lograr ser compatibles. No es que lo sean, sino que ambas partes están con toda sinceridad dispuestas a cambiar aspectos de sí mismos para ser compatible con la otra persona, para el bien de los dos. Si solo un lado cambia, o solo un lado está dispuesto a esto, entonces la pareja estará destinada al fracaso. Ambos de igual manera e intensidad o nada. Si vienen predispuestos a ser compatibles desde el otro lado. ¿Y en Teijeta también lo comprenden mejor las mujeres? ¿Cómo son los hombres taijetianos pleiadianos con el tema de buscar a su alma gemela? ¿Les importa encontrarlas? Muy interesante todo lo que has dicho arriba. En Teijeta está más equilibrado porque los temas de amor son de mucha importancia para los hombres, mucho más que en la tierra. Pero el hombre terrestre no es frío. Solo se le condiciona para que así lo parezca. Y dentro de sí, aman sinceramente y totalmente. Son vulnerables a las mujeres. Ellas, muchas veces, sacan ventaja de esa cualidad masculina, de amar incondicionalmente, limpiamente. ¿Cómo que sacan ventaja? ¿Se aprovechan? Enamorándolos cuando solo desean su cartera. Lo dices como algo negativo, no entendí bien. Pensé que hablabas de Teijeta. Hablo de la tierra. Ah, ok, sí, entiendo. En Teijeta pasan otras cosas. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué otras cosas? Puede ser que no se encontraron por acuerdo, para esa encarnación. O porque algo no salió bien. Se volverán a buscar en la siguiente. Desde el punto de vista más expandido, nunca se han separado, pues son lo mismo. Interesante. ¿Qué pasa si no se unen o reencuentran las almas gemelas? No pasa nada. Siguen adelante como almas diferentes. Aunque siempre conectadas. Pero en el final, así es con todas de todas formas. Ok, gracias. Es verdad entonces que hay una persona como tu alma gemela destinada solo para ti de esta manera, aunque puedes amar mucha gente. O esta alma más grande arriba se puede dividir en muchas personas a la vez, no solo un y una. Se puede ver así, sí, es verdad.
Sin embargo, también se pueden crear las almas gemelas. Como he dicho, con la voluntad de acoplarse uno a la otra de igual forma. Entonces, desde ese otro punto de vista, no es que haya almas gemelas, sino que hay personas que por sus intereses son compatibles entre sí, porque buscan lo mismo de una pareja. Como diamantes en bruto, uno para la otra. Tienen que cambiar para moldarse entre sí. Ejemplo de esto, el hombre debe ver que la mujer lo que desea es su lealtad y su protección y amor incondicional, y que deje de ser cochino en el baño y en la mesa. Que sea educado con ella, la considere siempre y la ponga como prioridad por encima de todo lo demás. El hombre muchas veces es más sencillo de complacer y de tener contento. Con ser leal a él, amarlo incondicionalmente y tenerlo satisfecho sexualmente, sin caer en lo que muchas mujeres hacen, que es la manipulación con el sexo. Con eso están contentos. Supongo que depende de cada uno, y de esto no puedo detallar por mi obvia condición como mujer. Sí, pero ¿no serán almas gemelas este tipo de personas? Solo personas compatibles por intereses. En este caso, solo hay una persona realmente, tu alma gemela, ¿sí? Aunque no lo sean, que insisto, que si están juntos en lo mismo, si lo son, son compatibles por intereses, y así juntos forman un alma gemela. Pero aquí no entiendo algo. Es que ser compatible por intereses no me equivale con ser alma gemela. Con Robert tenemos muchos intereses, pero no lo somos. Y me enamoraba de chicos como David, con quien no teníamos muchos intereses en común, pero había conexión romántica. Ningunos los veo como alma gemela. Uno es un amigo con intereses en común, como Robert. Otro era alguna conexión de conocerse de algún otro lado, tal vez. Y no entendí lo de formar un alma gemela bien. ¿Por qué no son lo suficientemente compatibles? Falta ese elemento misterioso etérico, de haberse conocido antes, destinados o predestinados a ser pareja. Exacto. Entonces es esta compatibilidad de frecuencia, conocerse antes e intereses en común, ¿no? ¿Y puede ser un alma gemela sin intereses en común? Especialmente aquí, en 3D. Puede pasar, ¿no? Pero ¿qué son los intereses, sino es que una expresión de la misma alma? Entonces, ¿no serían almas gemelas? Entiendo. ¿Tienen alguna misión las almas gemelas? Sí, como misión de vida. Ya sea para el bien de los que los rodean, o solo para avance espiritual mutuo o propio. Ambas cosas, sí. ¿Es posible que tú estés en 3D y tu alma gemela en 5D y al revés? Mucha gente me pregunta eso. Sí, especialmente si una fallece o no logra entrar. Pasa todo el tiempo. Aún así, no se debe usar como excusa para no buscar una pareja verdadera en la misma densidad en donde se habite. Es que yo creo que se puede fácilmente amar a mucha gente. Sí, pero no creo que sea lo mismo, Gosha. No suelo esperar almas gemelas. Yo estaba enamorada muchas veces y todo era importante y especial, ¿no? ¿Se puede olvidar a nuestra alma gemela? ¿Por no encontrarla, desistir en la búsqueda? ¿Y todos tenemos un alma gemela? Solo se puede olvidar como se olvida a uno mismo, una misma. Y si pasa, todos tenemos un alma gemela. En otra clase de espejo de prodensidades más altas. La base de la reintegración de las almas a la fuente. El camino a seguir. El amor romántico incondicional marca la dirección. Espejos no solo pasa con personas, sino con todo, una densidad o mundo. ¿Y siempre es mujer con hombre?
¿Puede ser tu alma gemela encarnada ahora en el mismo género? No digo en el contexto lesbiano-biológico. Hablo de nivel alma, ya que no hay tiempo desde la fuente. En ese caso, se está hablando de familias de almas, muy parecidas entre sí. Hay amor, pero no es romántico sexual. Noten que solo existe el amor romántico sexual en las densidades bajas, en donde hay mucha separación por definición. En las altas, todo tiende a la integración. ¿Y qué diferencia hay entre la familia de alma y alma gemela? La más importante es que son muchas. Pero entonces, más arriba, todas son fragmentos de la misma alma, que a su vez, también es fragmento de otra que a su vez... La diferencia es la cercanía con un alma, como parte de lo mismo. Como almas aisladas, teniendo una experiencia física dentro de un cuerpo con un género definido. Se añora la integración porque se siente que falta un lado importante de sí mismo. Cualidades que se recuerda que se tenían y ahora ya no. Se reconoce como familia y por otro lado se le reconoce al alma gemela como yo, parte de uno mismo. Es decir, a medida que vamos ascendiendo nos vamos juntando los fractales hasta llegar a ser uno con la fuente. Es que es difícil diferenciar familia y alma gemela si los dos son fragmentos de la misma. Si los dos son uno mismo realmente. Ah, ok. Como dos dentro de ese grupo de familia. Es la cercanía. A una la ves como hermana, a la otra la ves como parte de ti misma, que te pertenece. No te llevas a casa todos los días a tu hermana, pero a tu alma gemela sí. No es nada preciso, pero el tema no es preciso. Sí, creo entender. Sí, Robert, exacto. ¿Es posible, ya que hay bucles, que una vez tú eres él y después eres ella? Creo que algo así has dicho anteriormente, que van rotando. Sí. Y por eso también aumenta el reconocimiento mutuo. Sí, se va rotando. Más que nada en el 3D, en donde se olvida. En el 5D, no. Se toma una preferencia por un género. Por ejemplo, yo no me imagino como hombre ni de broma. Entonces, en 5D, tú nunca fuiste él. Y él tú. Es muy lógico y coherente lo que dices, Svaru. No es por desprecio a los hombres, al contrario, solo que no soy eso. Así que, este bucle más que nada existe en 3D. Se vuelve a ser tu pareja y tu pareja a ser tú. Sí, usualmente van rotando. Ok, ¿y es posible que al encontrar la alma gemela, las diferencias de personalidad sean tan grandes que es imposible seguir juntos? Imagino que esto pasa en 3D nada más. Siento que eso no era un alma gemela en primer lugar. ¿Y es posible que este 3D impida que se junten muchas almas gemelas? Sí. Yo creo que el 3D hace aún más difícil que se encuentren. También por tantas máscaras que usan todo el tiempo ahí. Pero es parte del reto. Ok, ¿y no se aburren de estar juntos las almas gemelas nunca, mientras están como pareja? Creo que tal vez por eso deciden no encontrarse en alguna encarnación, para tener el contraste, tal vez. Si te aburre, no es tu alma gemela. ¿Te aburres de ti misma? Nunca, honestamente. Lo mismo aquí. No es como otra persona, es la misma persona. Así se siente. Creo que es imposible aburrirse con uno mismo. No lo veo posible. Creo que no lo sentí nunca en esta vida. Es que no siento que se encuentre en ella. Más bien, se encuentra la persona que desea convertirse en tu alma gemela.
Desde el punto de vista 3D, claro. ¿Por qué esta persona no es tu alma gemela entonces? ¿Es alguien que la gente imagina que lo es? En el 3D hay tantos obstáculos y las personas usan tantas máscaras que es muy difícil encontrar a las almas gemelas. Así que es también viable, o se vale verse, como que se encuentra una persona que le interese lo mismo que tú y esforzarse en amoldarse el uno con la otra para crearse entre sí el ser almas gemelas. Solo creen creerse almas gemelas cuando no lo son aquí, en el 3D. ¿Y animales? ¿Tienen almas gemelas? No lo sé. No funcionan igual, pero no desacredito. Dijiste que todos tienen alma gemela, que es como un fragmento de ti con quien has pasado más tiempo dentro de una sopa más grande de familia de alma. Pero, ¿podría ser que pasaste igual tiempo con dos fragmentos en tus vidas? ¿Así que tendrás dos almas gemelas por igual importantes? ¿O tres? ¿O las que sea? Dentro de una familia de almas, sí puede ser que se haya tenido relaciones amorosas en vida con más de una de ellas. Pero esto generalmente desde ángulos o desde puntos de vista menos evolucionados, ya que más arriba se tiene la tendencia a solo ser o a solo tener una pareja especial. No se aburre una porque es como aburrirse de una misma. Eso no es problema. Hablo de almas gemelas y de amor verdadero, no de querer tener la experiencia de varias parejas en vida, que de por sí sí trae consecuencias no muy avanzadas. Entiendo, suena lógico. ¿Y por qué se tiene esta tendencia? Para que tu alma, antes de ser dos personas, necesita esta experiencia de estar en dos y tener su equivalencia por allí. Todo es aprendizaje, sí. Sin embargo, tiene la tendencia a alejar el amor verdadero, porque se tiende a la unificación al avanzar, a volver a la fuente. Todas las demás parejas, plural, experiencias pasadas, se unifican en una sola que las engloba a todas. De muchos fragmentos se convierten en menos, y menos, hasta alcanzar la fuente. Interesante. Esto mismo me ha llegado anoche cuando estaba imaginando a mi pareja. Sentía como si era todas mis parejas anteriores englobado en una, y aún mucho más. Entonces, la fuente es todo amor e integración. Sí, lo es. Aunque es más integración que amor. Integración, unidad solo es. Unidad. Amor incluye lo no amor. Integración como acto es válido para describir a la fuente, pero también confiere no integrado. Dualidad. La fuente no es dual. Es lógico, sí. ¿Es posible que tu alma gemela se encuentre atrapada en 4D astral? ¿Y entonces qué? Al salir de 3D, por ejemplo. Nunca me he planteado eso. Pero mi primera reacción es que tú la sacarías de allí automáticamente. Porque te está buscando. Lo que tú buscas, te busca a ti, pues son lo mismo. No lo veo posible. Tú, la rescatas de ahí. Con tu amor, con tu intención, con tu presencia. Con tu luz como faro en la oscuridad de la noche. ¿Es importante buscar y encontrar tu alma gemela? ¿Se cumple mejor así tu propósito de vida? ¿O no tiene que ver tu propósito con esto? Esto depende de ti. Es algo personal. Solo cada persona puede decir qué tan importante es para ella. Nadie más puede opinar ahí. Puede o no tener que ver con tu propósito de vida. Buena respuesta. Eso pasa mucho en la Tierra. No sé si mis amigos se encontraron su alma gemela, pero todos se casaron. Puedes tener como propósito solo encontrar a esa persona especial y pasarte el resto de la vida comiendo palomitas y viendo pelis junto a esa persona. Eso es válido. Nadie tiene por qué criticarlos. Eso es su decisión. ¿Sí? Y no siguieron buscando.
solo por seguir lo que les marca la Matrix, ¿sí? Entonces, ¿el encontrar tu alma gemela sería una unión para toda esta vida y luego seguiría una unión sin intereses 3D? Generalmente siguen juntos después de esta vida y seguirán. Interesante, el no estar solo. Más arriba ya se integran los dos en una sola persona. Siempre están juntos como una sola. Y ya no necesitan amores externos. No necesitan validación externa. Solo son. Suena bien, Svaru. Solo son.